Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yasmin Guamán y hoy te vengo a enseñar sobre la cultura coreana, el conocido estilo de arte dramático también llamado pansori. Consiste en contar una historia narrada por parte de un cantante y un percusionista. El término pansori proviene de las palabras coreanas pan, que significa lugar de reunión, y sori, canción. Nace en Corea del Sur en el siglo XVII durante la dinastía de Joseon. Las compañías de danza pansori populares a mediados del siglo XX fueron olvidadas con la llegada de la modernización en Corea del Sur. El pansori fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial en 1964. El estilo musical de pansori se compone de 5 elementos: el jo, el chamdan, el buzanse, el che y la producción vocal. Cho se refieren a la imagen melódica de la interpretación. El yandan es el ritmo utilizado y sirve para mostrar los estados de ánimo. Butinse es el método de las palabras del pansori que se combinan con la melodía. El che es la escuela de pansori. La producción vocal utiliza la respiración abdominal, donde el aire conduce a través de las cuerdas vocales. Esto produce que la voz tenga un tono muy áspero, que es utilizado a la hora de interpretar escenas dramáticas. ¡Oye! ¡De tarimán yo voy! Esto es todo por el video, muchas gracias por verlo, espero que se suscriban al canal y le den like. Asimismo, que lo compartan con sus amigos para que ellos también conozcan a través de este video la cultura coreana.